El Cabildo de Gran Canaria, a través de distintas reuniones, ponencias, mesas de trabajo, ha ido elaborando un plan estratégico de turismo. Plan estratégico que se basa fundamentalmente. en el plan que ya se trazó en el 2004, adaptado a la realidad presente de la, de la situación turística... de nuestra isla en concreto, de los mercados internacionales, etcétera. En la reunión de hoy con la Junta Rectora del Patronato de Turismo tiene por objeto... la validación de ese trabajo que se ha ido realizando, es decir, de la propuesta de plan estratégico de turismo que tenemos para los próximos años en la isla de Gran Canaria. Y, por tanto, es una reunión muy importante con los distintos sectores que están representados, como ustedes saben, en la Junta Rectora del Patronato de Turismo, para que sigamos avanzando en la línea de lo que estamos hablando. Este plan de estratégico de turismo comprende, a su vez, distintas actuaciones, distintos planes, digamos, más específicos. Está desde el plan de embellecimiento de, de la isla hasta el de innovación, eh, que comprende, por tanto, también la remodelación eh, turística, eh, el plan de calidad. En definitiva, distintas actuaciones en distintos sectores, segmentos, que nos parecen todos muy importantes. La oferta turística, en definitiva, de Gran Canaria tiene que mejorar. Tenemos que hacer un esfuerzo todos los sectores, los públicos y los privados. Y en ese sentido, por tanto lo que el, el plan estratégico de turismo que hoy presentamos a la Junta Rectora del Patronato y cuando esté aprobado por la Junta Rectora, pues se hará ya público en todo su contenido, pues lógicamente lo que tiende es a coordinar las acciones administrativas, municipios turísticos, el propio Cabildo, los sectores privados, para que podamos poner en marcha las eh, medidas que esos planes en concreto tienen para la mejora de la situación turística en nuestra isla. Este plan estratégico de turismo de Gran Canaria se lo vamos a presentar al ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España para que también dentro de las acciones que el Gobierno Central eh, tiene que emprender y que el ministro ha anunciado que va a emprender de fortalecimiento de un sector importante para la economía nacional como es el turístico, pues también se podamos nosotros recoger determinadas ayudas y colaboraciones del Gobierno Central.